Ay, qué corredera. Bueno, estamos listos. Como pueden ver, Acme este mes, no me tiras 30 días, calendario, patrocina el canal. ¿Listos? Eso fue todo para el intro. Muy buenas noches a todos. Estoy estrenando camiseta, pura vida. Muchas, muchas, muchísimas gracias a ese detalle de fina coquetería. Excelente. Al viejo David por este regalo de Costa Rica. Hablando de regalos, antes de pasar a nuestros dos invitados ticos, creo que la cámara está muy bajita, quiero compartirles con autorización de la mamá de Ana Lu, está por ahí, un regalo que me trajo hace rato. Estamos ahí, es una mini cajita feliz. No tengo ni idea qué es. Por ahí vienen varias cajitas felices. Vamos a ver qué es. Ana Luz, mi consentida, 6 años. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Son con los ahorros de ella. Llegó mi asistente con el tinto. Ella quiere ver qué. ¡Ay! ¡Qué nota! Véame esta chulada, como dirían los mexicanos. El Joker o Guasón, de mis villanos favoritos de DC Comics. ¡Excelente! Ah, muchas, muchas, muchísimas gracias. Corazón, un besote, Ana Luz, consentidísima del canal. Bueno, muchas gracias por acá, al asistente. Bueno, vamos a ir directo al grano. Les quería contar que llegamos a los 1.500 suscriptores al canal. Gracias a todos por eso. Gracias a una persona que, si realmente no me hubiera estado apoyando, no estuviera donde estoy con el canal. Se llama Lisa Coleccionista. Del apoyo de Mike incondicionalmente, y ahí en Backstage. Estos dos, bueno, más que todo, Lisa apoyó bastante para que llegáramos a los 1.000 y bastante, bastante, créame, bastante para que empezara a monetizar. Muchas gracias, Lisa. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Voy a leer comentarios rapidito. Así ya, Fancho. Camilo es de Los Ángeles. ¿Qué más, parcero? Muy buenas noches. Ayala Morales. ¿Qué dice? Miguel Cardona. ¿Cómo vas, parcerito? Hola, Lupi. ¿Cómo vas? Miguel Cardona. Saludos para todos. Camilo es. Saludos a Miguel. Raven Valerio. Qué bueno tenerte por acá, parcero. Pura vida. Hola, Lupi. Acá desde Costa Rica apoyando el Retromaster desde Chile. Parcero, gracias por esa charla que tuvimos. Muy enriquecedora. Lucy Solís Marín. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gerard Talora. Creo que se llama Gerard, autora, sí. Dice, eso, bro. Ana Lu está por acá. Muy bueno mi regalo. Vamos a irlo publicando poquito a poco. Jennifer Moraga. Hola y saludos. JCBG. Hola a todos, ¿cómo están? Bien. Alejandro Gil, el consentido. Desde Medellín ya les llegó su cajita. Desde Bogotá, que llegó de Costa Rica, que abrí por error. En un en vivo con los regalos que llegó la cajita feliz de Costa Rica, hicimos un en vivo. Pip Baez. Pip Baez. Hola, Lupi. Y Tao, saludos desde Costa Rica. Cada un día más esperando estos lindos videos. Muchas gracias, Lidia Rivera. Bien, George. Michelle Baltudano. Hola. Daiana Valeria. Valerio. Bien. Dice Good Baez. Ya se despidió. Alex Otálora, hola tío, Tino, saludos. Los unboxing de Marco, parcero, saludos importantes. Estaba que le escribía hoy, man, quería hablar con ustedes, saludarlo. Marcela Pita, corazón mío, parcerita. Jennifer, moderadora oficial del canal, con Paula, que nos dice: llegué al baile. Sí, señora, muchas gracias. Gracias, Jennifer y Paulita, son moderadoras, gracias por estar acá. Mike Pérez, buenas noches a todos. ¿Qué dice el viejo Mike? Naomi Astúa Castillo. Cascante, Cascante. Saludos para mi papá George. Qué nota, viene la familia ahí. Compartan este video, den like, comenten. Ana Lu también, ya dice Marcela Pita. Bueno, ya se están saludando. Mike Retromaster, parcero, feliz noche. El Beochester de Retromaster está pegando duro al YouTube, lo mismo que Dermul Toys. Y Brujito, que son parejita. ¿Qué dice el brujo? Saludos a Santi y Anita. ¿Qué dice Dermul Toys? ¿Cómo va todo? Bueno, creo que eso es todo.
no es más. Ya que está llegando la banda, les quería compartir algo de lo cual se viene. Estas son mis cacerías. Esto es regalo de Acme Colecciones. Esto se hace parte de un video que hice. Este me lo autorregalé hoy. Esto es reticular. No sé si se alcanza a ver el 3D allá. Está al 30% de descuento. Y me castigué con otro cuaderno que es este. Entonces, esperen la nueva sección del canal que se llama, no sé todavía cómo se llama, pero arranco mañana con Camilo E. Y la idea es que ustedes compartan conmigo, el que quiera me escriba, de lo último que les llegó, de la última cacería, la quieran compartir, es un video cortico. Si lo quieren, los hacemos en vivo, en cualquier momento, a cualquier hora, en el canal. O simplemente hacemos un video inbox y yo lo subo el día que yo crea. ¿Listo? ¿Quedamos claro con eso? No siendo más, tenemos acá al señor Curotao y al señor Jorge Astúa. Buenas noches, parceros. Buenas noches, Lupi. Buenas noches, Lupi. Jorgito, buenas noches. ¿Cómo van todos? Solo bueno. ¿Estamos listos? Siempre listos. Bueno, habíamos hablado, por acá llegó Juan Pablo. Lupi, ¿qué más de Planeta Hoy presente? Hola, Juan Pablo, ¿cómo va todo? Luis Valverde Retana. Hola, Jorgito. Llegó todo el parche, bueno, bien. Entonces vamos a arrancar con Jorge y cerramos con Tao. ¿Les parece? Así hemos quedado. Entonces, Tao, no me vas a perder. Nos vemos ahorita. ¿Listo? Casper. Listo. Bueno, Jorge. Aquí estamos. Dime. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo va todo? Gracias a Dios. Bien, echando para adelante, como decimos aquí en Costa Rica. Bueno. Trabajito, salud. Nada más que pedir. Bueno, Jorge. Vamos a arrancar con la primera pregunta de cajón. Y es, Jorge, ¿qué colecciona? Bueno, yo solo colecciono una línea que es Iron Man y tengo algunos amigos y enemigos de Iron Man también, pero muy pocos, pero el 90% de mi colección es de Iron Man completamente. Ok, una pregunta ahí, ¿cuáles son los enemigos de Iron Man? Bueno, hay varios, está el Doctor Doom, está MODOK, Kang el Conquistador, Tornado... Bueno, tiene varios. ¿Torneos? Falta eso. Falta ver los cómics y los videojuegos, la verdad. Bueno, ¿hace cuánto coleccionas? Figuritas. Mira, es un tema. Pues no es largo, pero sí tengo como unos 20 años, más o menos. Por allá de los 90 empecé con X-Men. Pero por algún motivo, el que fuera. Tuve que deshacerme de esa colección y no pude regalarla ni, bueno, ni negociarla ni nada, se botó completamente, ¿verdad? Después de eso paré un tiempo de dejar de coleccionar y en el 2008 nace mi hija y allá por el 2012 pues ya tenía la excusa perfecta, ¿verdad? Íbamos al McDonald's, entonces había cajita de feliz para el papá y cajita feliz para mi hija. Entonces ahí vuelvo a arrancar con esto porque yo no vivo con mi hija, pues tenía que tener juguetes para cuando ella viniera poder jugar. Y bueno, resulta que la bandida pues se me hizo grande y ya no quiere jugar con los juguetes, entonces me dejó todo eso ahí metido. ¿De herencia? Entonces yo dije, ¿qué hago con esto, verdad? Y bueno, vendí todos los juguetillos que habían. Y empecé a coleccionar Iron Man. Entonces, Iron Man como línea, como tal, tengo... arranqué el 2 de enero del 2019, precisamente. Con fecha de todo bien. Igual como yo, que yo la tengo desde el 12 de diciembre del 2010, que cuando muere mi padre, y encuentro lo de mi infancia. Sí. Tengo esa fecha, realmente. Para mi padre murió en el 2010 también. Ah, ok. Vamos para 11 años. Sí, sí. Ok. Bueno, los que no se han inscrito al canal, no sé cuál es la palabra, siempre he dudado de eso. Y si les gusta el contenido, háganlo. Estamos con los superchats, los que quieran donar algo al canal, con el motivo de un gesto de generosidad,
lo pueden hacer, los que no, no pasa nada, no importa. Los que quieran colaborar con el canal y no tengan dinero, no lo pueden hacer, yo no tengo tarjeta de crédito. Simplemente dan like si les gusta este cuento y comentan después de que el video se suba a la nube. Para los que no saben, cuando se terminan los envíos, pasa una revisión, a veces de 24 horas, a veces de 2 horas, a veces de más, a YouTube. Ahí es cuando pueden hacer los comentarios, qué les pareció, qué quieren ver, qué es lo bueno, qué es lo malo, sugerencias, como por ejemplo, que voy a hacer tiro en las cacerías, como cualquiera de ustedes, el que quiera, me escribe y dice, oiga Lupi, ¿sabes qué? Me llegó un lotecito, estuve en las pulgas, en el tianguis, en el lo que quieran, y recogí estas figuras, y las compartamos. La idea es hacer capsulitas corticas, ya les digo si en vivo o en un video en privado, que después lo vuelvo público, como ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, el día que quieran. ¿Por qué va a ser así? Pues para que sea fácil. Y ustedes no se enreden, ni me enrede yo, porque sentarse acá no es nada fácil. Para los que hacemos en vivos, ahorita hablamos con eso, con Tao, van a entender un poco más cómo es este cuento. Bueno, Jorge, entonces, ¿qué hay para mostrar esta noche? Oh, bueno, no sé, ¿me paso el celular? Dale, tranquilo. Si quieres, mientras que te pasa, yo voy hablando acá con... espérate, a ver si me subo ahí, sí. Voy hablando con la gente. Listo. Voy a hacer el cambio. Pues nada, muchas gracias. Espero que les guste la idea de los videos de... De las cacerías, a ver qué tal les pasa. Darna, y llegando y dejando like, saludos. Soy nuevo suscriptor, sí, pero no en mi canal. Saludos, Lupi. Mami, desde Costa Rica, pura vida. Manfred Zamora, uy, qué bien. Oiga, qué bien ese apoyo de los de Costa Rica, eso me gusta. Por eso entro casi todos los sábados que he podido a Nacho Casi desde que me invitaron la primera vez, la verdad. Comparto mucho con ellos. Ahora estoy viendo a Kurotao las veces que Marcela me mande la invitación para que no se me vaya a pasar esos envíos. ¿Listo? Estamos. Vamos a ver qué Jorge va a hacer el cambio al celular. Vamos a ver cómo le va. Patricia Mora Chinchilla dice, buenas noches, Lupi, para todos. Hola, Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo te acaba de ir? ¿Cómo va todo? Dice Brujolanda Todis por acá. Cenando, pero siguiendo por la TV. Gracias, Brujito. El Brujo siempre está presente. Está como Beatriz, que no se pierde en una. Camilo, buenas noches a todos. ¿Cómo va la vaina? Dice Hans Bolaños, bendiciones a todos. Sí, bendiciones. Yo creo mucho en el de arriba, en ese poder superior, en mi caso. Bueno, ¿qué dice Jorge? ¿Cómo va la vaina? ¿Se me complicó o qué? Es lo mismo que en el PC, tranquilo. Solo es meterte al WhatsApp y abres en el comentario ya. Alejandro Estrasil dice, hola George, saludos desde Medellín, ¿cuántos juguetes tienes en total en tu colección? Y ahorita miramos. Dice Marcela Pita, parcero, invitadísimos todos los likes, sí, porfa, me compartes, para mí es importante, como lo hace Chester, lo hizo, pero ya tengo un video pegado anoche, estuve viendo el video del man. Carlos Chávez Serrano, saludos, muy buenas noches a todos. MJJ Brandón, saludos desde Bogotá. Hola parcero, ¿cómo vas? No veo a la gente del Salvador acá, que a veces está, no sé qué pasa. ¿Quién más está por acá? No, creo que ya he leído a todos. Vea, por ahí llegó Jorge. Vamos a ver qué pasó. Acuérdense de ponerlo horizontal, Jorge. Está vertical. Eso va en la configuración de la pantalla, Jorge. Exacto, listo. Entonces voy a quitar este de acá. Y agrego este al envío. Listo. Ya, listo. Ya lo saqué de acá. Listo. Ok, ya. Vamos a darle vuelta a la cámara. Listo. Dale tranquilo. A ver, que por ahí te preguntó Alejandro Estrágil, el consentido de Lupiguetes Master Collector, que cuántas figuras tienes en tu colección. Aproximadamente unas 350. Bueno. ¿Se ve? Sí. Viene la primera pregunta de Juan Pablo, y él quiere saber si Jorge tiene a Iron. ¿Iron qué?
Se le fue el sonido. Lupi, el sonido. Ya, un momento. Ya, ahora sí. El Iron Man de Hot Toys. Ok, tengo un Hot Toys, pero es un busto. Ahorita se lo muestro. Aquí lo que estamos viendo es los Toybiz. Es una línea de figuras que ya no fabrican, ¿verdad? Para los que no saben. Este juguete me encanta porque es demasiado articulado. Tiene también movimientos en los deditos, como este que está aquí al frente. Este tiene movimientos en los dedos, se le quita la máscara. Entonces era un juguete interesante, ya no lo fabrican como antes, ¿verdad? Definitivamente. Y bueno, esta línea que vemos aquí son todos los Toybiz que tengo. De hecho, ahí tengo un mandarín. ¿Cuántos aproximadamente Toybiz tienes ahí? A mí me encanta esa marca y me encantan en Blister. Tengo como 22 y tengo 3 en Blister. De nota. Sí, de hecho, es este que está aquí. Este es el que tengo en Blister. Qué lindo. Sí, ese lo tengo en Blister y ese lo conseguí pues para poderlo tener ahí y poderlo tocar. ¿Cómo por qué coleccionó uno Iron Man, Jorge? ¿Perdón? ¿Cómo por qué coleccionó uno Iron Man? Pues bueno, al final el tema es que el personaje me gusta tal cual sale en los cómics y tengo una afinidad con él en la parte tecnológica, porque soy informático también. Me encanta, a pesar de que es un héroe de ficción, pues tenemos un leve parecido en la vida real, ¿verdad? Hemos tenido unos altibajos increíbles, entonces me gusta mucho Iron Man por eso. Ok, bueno, qué nota. Listo, le muestro la segunda línea. Esos son figuras de 3.75. Aquí tengo tanto de película como de cómics. Jorge, una pregunta ahí rápida. ¿Puedes poner el celular horizontal como te dije? Eso es lo que intento, pero no me deja el... Ok, eso tocaba hacerlo antes de que te conectaras, poner que la pantalla se pudiera mover, pudiera girar, pero tranquilo, dale. Ahí te volviste. Bueno, un saludo muy especial para Jamie Quiroz, de mi corazón también, te quiero mucho, qué bueno verte por acá, me alegra mucho verte, la verdad, Jamie, un fuerte saludo y un beso para Jamie. ¿Listo? ¿Listo? A ver, entonces sigamos así, tranquilo, Jorge. No importa. Sí. Bueno, ahí lo que vemos al fondo, no sé si notan la diferencia de esos dos, el blanco y el amarillo, si saben quiénes son. El blanco y el amarillo, es que el blanco está muy atrás, no alcanzo a ver quién es. Es un custom de Arturito y Citripio, hechos con figuras de pues la verdad, iba a decir eso, pero como está en el medio de Iron Man, no quise. Bueno, aquí hay otras figuras para terminar esta parte del recorrido. Ok. ¿Qué nota? ¿Cuántos hay ahí aproximadamente? 75, más o menos. Ok, dice Graven Valerio. Jorge, ¿cuál fue tu primer Iron Man y el último que compraste? Ok, el primero, bueno, tengo una historia muy interesante. Después de que les conté la historia de mi hija, este Iron Man estaba ahí, estaba dentro de los juguetes que tenía, y bueno, este se convierte en mi primer figura. Pero lo curioso de esta figura es que yo sé, digamos, a quién, cuándo, cómo y dónde compré cada figura, o adquirí, o cambié, o me regalaron, o lo que sea, pero esta no sé cómo llegó. Esta definitivamente no sé dónde la saqué, cómo llegó, y la tengo completa con su base y sus rayitos que vienen ahí en el blister y todo, la tengo completa y no sé dónde la saqué. Esa es la primera. Okay. Un compañero que nos dijo bendiciones ahorita, Hans Bolaños, sí, me regaló esta,
y ahí fue donde empezó esto. Esta figura me apasionó, las articulaciones, el estilo, todo, y a partir de ahí empecé a coleccionar 3.75 solamente. Sí. Y después vi que me gustaban mucho las figuras y me pasé a otras líneas. Esa, bueno, te enseñé la primera y mira, a la par estaba la última que conseguí, que es este. ¡Uy, qué nota! Está linda esa figura, es rara. Sí, es Iron Spider, de los cómics. Ok. Mira, te pregunta Dark Shimis, ¿qué? Dark Shima, debe ser así, Rip It Up. ¿Cuál es el santo grial de tu colección? Bueno, mi santo grial es ese Toybiz que le enseñé, que es exactamente igual a este, está en caja. Me encanta, fue la segunda figura en Toybiz que conseguí, y la conseguí sellada, y así se va a quedar, y me encanta. Entonces, ese es mi santo grial, ahora tal vez lo vemos, y logro pasar la cámara a horizontal. ¿Y cuál es el que más te gusta? Pregunta Juan Pablo Rueda Mateus, desde Colombia. Bueno, tengo un problema. Que siempre que consigo una figura se convierte en mi favorita. Quiere decir que cada una ha sido mi favorita, entonces ya no tengo un favorito, todas son mis favoritas. Bien. Ok, ¿sigo? Sí, dale, yo estoy leyendo. Dice Juan Pablo Ramatón desde Colombia nuevamente, ¿cuál es la figura más difícil de conseguir? Bueno, la figura más difícil de conseguir, ahora la muestro, la tengo en otro estante, se llama Buster Phoenix, es la armadura que se usó para luchar contra Phoenix, es una armadura cuadrada, y bueno, yo la conseguí pero en Heroclix, pero aún así es muy difícil de conseguir. Ok, ese juego de Heroclix, no lo he entendido, pero los coleccionaba y tengo hartísimos, me encantan. Sí, yo tengo unos ahí, sí, como unos 15 más o menos tengo. Luego, bueno, la tercera línea que tengo son los Legends. Ahí tengo unos amigos y enemigos, ahí está el Doctor Doom, por allá se ve Ultron. Aquí está Red Skull, Iron Red Skull. Sí. La Mar 7, aquí está la de, esta figura es la de Gameverse, tengo varias, esta la de un escuadrón de la Tierra 616, bueno, aquí vemos al frente también el Punisher, que esa le customicé la cara para que no se pareciera sí. A la otra, hay dos parecidas. ¿Sería Iron, qué? ¿Iron Punishment? ¿Algo así? Punisher, bueno, ok. Ajá. Acá te vuelve a preguntar, Dark Shima, Rip It Up, ¿cuál fue tu pieza más costosa? Ok, una de las piezas más costosas es, no sé si logran ver ese, para ver si lo logro enfocar, este que está aquí, ese negro, es la Mar 5 versión negra. Ese sí lo compré yo, es que la mayoría han sido regalos, en realidad la mayoría han sido regalos, pero ese sí lo compré yo y es la figura más costosa que he comprado. Es la Mar 5, como la de las películas, sí. Pero en versión negra, viene con valija y todo. Pues okay. Aquí vemos a Tony Stark, de SH Figures. Aquí hay una mesa que yo hice, la customicé. Es la mesa de trabajo de Tony Stark, ahí sí pueden ver, se ve la computadora, hay una tablet, folders, hay un plano, de hecho ese plano que está ahí es el Batimóvil, Industrias Star está haciendo el Batimóvil para sí. Batman. Mira, acá te pregunta Valerio, ¿tienes de superior Iron Man? No, no la tengo, esa no la tengo todavía. Y Silvia Delgado, hola Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué grato estar por acá. Toca traer ticos para que Silvia se aparezca. Qué bueno, Silvia. Mira, hola Lupi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Saludos a tu esposo.
Saludos desde Costa Rica apoyando a George y a Curotao. Bien. Gracias. Gracias, Silvia. Dice ella que cuál es la figura más grande que tienes de Iron Man. Tengo un NECA de 45 centímetros y un Hulkbuster de 45 centímetros también. Ahorita los vemos si quieren. Ok. Y Paola nos dice que muestre mi pieza favorita. Ya vamos para ese estante. bueno, estos serían, ya vimos los Legends, ¿verdad? Aquí vamos a darles una pasadita. Ya vimos los Legends, Toydis y 375. Ahora les voy a enseñar aquí donde están lo que yo llamo genéricos. Pero estos genéricos no necesariamente son genéricos de porque no tengan marca, ¿no? Aquí está la colección de Burger King. Están estos pequeños que son de un juego también parecido a Aeropix. Sí. Ah, luego, aquí hay una candela que me regaló mi hija, que esperamos, ya casi llegamos a la versión 5.0, entonces esperamos quemarla para ese día. Ok. bueno, entonces ahí hay estatuillas, está ese gigante que es de metal. Como le digo, ahí hay Legos también. Están estos cabezoncitos que son genéricos. Pero también tengo estos cabezoncitos que son Hot Toys. Esos que están ahí en ese círculo. Uy, no sabía. Oh, como, tan pequeños. Sí, como este negro, ese son Hot Toys. Y el busto también que tengo, Hot Toys, es este. Este es un Hot Toys, el busto nada más. No conocía, y eso que tengo un amigo que colecciona muchísimo Iron Man de Hot Toys, no lo había visto, ojalá esté viendo esto. Don Darío. Uy, qué nota. Vuelve y te pregunta Darth Shima, pero estarlo leyendo bien, read it up. Una pregunta, ¿coleccionas otras cosas sobre Iron Man aparte de las figuras? Haces un señor cara de papa, qué nota. Sí, ese es el de Paula, que quería que enseñase, es el de ella. Ok. Procuro no coleccionar otras cosas que no sean de figuras, pero me han llegado esos carritos que me los han regalado, son temática de Iron Man. ¿Qué marca? Entonces, ¿Hot Wheels? Hot Wheels, ajá. Entonces, ahí los tengo porque son regalos. Estos tres de aquí son de metal. Ajá, ese es el Hulkbuster de... Ay, se me olvidó la marca. Bueno, pero es muy interesante. Tiene un botón aquí que da vuelta a las manitas y es un juguetillo interesante. Máquina de guerra que está ahí, prende las luces de la cara. Este Tony Stark es de Burger King y hasta donde tengo entendido, no llegó a Costa Rica, solo a Estados Unidos y México. De hecho, es traído. No, aquí no lo pude conseguir y lo hice para... Oiga, bueno, por si llega por acá algo Iron Man, tenérselo. Dice Frank Ulate. Hola, Lupi, George y el Mopri y Lovato. Saludos a todos de parte de Natsukatsi 506, pura vida coleccionistas. Gracias, Frank, bien, por estar por acá. Gracias, Frank. Ah, ahí está el Capitán América, que es para Silvia, no se lo he llevado. Ah, bueno. Ajá. Sí. Un saludo muy especial a Coleccionismo Camo, a Oscar, hermano, que siempre estás presente por acá. Un fuerte abrazo. Hay que checar ese canal. Hace unos en vivos con invitados también. Súper chévere. Dice Jamie Quiroz, Jorge, ¿están pegados con alguna goma? ¿O tiembla y usted se desmaya de pensar que todos se le cayeron? aquí no hay nada pegado. Dios guarde, tiemble muy duro porque todo se cae. No hay nada pegado. Todo está puesto. Ok, bueno. Jesse Rescatista TW presente desde Texas. Parcero, muy buenas noches. Por eso hiciste un video de una alcancía de Superman. No lo he podido ver, pero voy a estar pendiente ahí de eso. Retromaster, dice Jennifer, impostora. ¿Quién sabe qué pasó? Jorge Valerio, qué hermosa colección. Grevin Valerio. Jorge, qué hermosa colección. ¿Harías cosplay de Iron Man solo para verlos en evento? Haría un cosplay, solo que no tengo ahorita cómo hacerlo, pero sí lo haría, por supuesto.
y gracias ahí por el piropo. Okay. Bueno. Uy, ese personaje. Ese es Diecast, no me acuerdo cómo se llama, el verde que tienes a la derecha. El Doctor Doom de Toybiz. Eso. Bien. El Doctor Doom de Toybiz, ahí se ve Modok. Este es uno de mis villanos favoritos y lo conseguí en Toybiz. Ok. Una excelente pieza, me encanta mucho. Así fue mi niñez, parcero, muy buenas noches, se habla Lupiguete, saludos desde México, ¿cómo vas, hermano? No he vuelto a pasar por tu canal, no me queda tiempo de hacer tantas vainas. Raster, hola, buenas noches, viejo Raster, ¿qué más, parcero? ¿Cómo va todo? Silvia Delgado, Jorge, ¿tienes un Iron Patriot? ¿Tienes algún Iron Patriot? Sí, aquí tengo uno. No sé si se ve, ahí se ve. Bueno, vamos a sacarlo. Con cuidado. Lo tengo en Legends. Sí. Tengo una estatua y tengo un Heroclix. Bien, por acá llega Edwin Colector Costa Rica, que es el parcero. Sergio Guerrero, el coleccionista. ¿Qué más, Sergio? ¿Cómo va todo? Ese man va por los 6,000 suscriptores haciendo muy buen contenido en su canal. Muy padre colección. Iron Man es de mis favoritos. Él saluda desde México. Gracias. Bien. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Te muestro la segunda parte? Dale, 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 para que. Listo. David, okay. Bravo, saludos a todos, a don Jorge Stark, señor Stark. Bien. Okay. Matías, qué bonito ese Aeron Patio. Sí, bien bonito. Está una chula. Muy bonito. Bien, bien. Ok, aquí. Esta parte que estoy mostrando son figuras de 3.75, como dije, había empezado con esa línea y conseguí amigos y villanos de Iron Man. Entonces ahí sí pueden ver, ahí anda Thanos, está Iron Monger, por allá adentro está ahí Chitauris, está Pantro, hay Capitán América, hay varios ahí. Entonces en este pedacito están los que son amigos y enemigos de Iron Man cuando coleccionaba 3.75. Hay estatuillas como ese Spider-Man, decía mi hija pequeña. Me dice, papito, ¿por qué? Me decía. ¿Qué nota? Me decía, papito, ¿por qué si él es bueno? ¿Por qué se llama Spider-Man? Ok, mira, colecciones Mocamo. Es un peruano que vive en Estados Unidos y tiene su canal que se llama así Colecciones Nuevo Camo. Oscar dice, mantiene muy bien su colección. Excelente orden, felicitaciones. Sí, eso es complicado. Gracias. Bueno, allá al fondo, detrás de Hulk, es un carro súper completo para figuras 3.35. Es un diorama increíble. Viene con computadoras y todo. Me encanta, eso está allá. Esta es una estatuilla que me regalaron ahora de Amigo Secreto. Aquí al frente tengo los Heroclix. Sí, qué nota. Ajá, este rojillo que está aquí es como un Transformer. Lo que hace es que se dobla la mitad en la cintura y se choca y él se abre. Okay, ahí está ya. La otra. Ok. No sé si ven ahí la estatua de Iron Patriot. Sí, sí, sí. Y mira, Raster te pregunta, señor Jorge Stark, me gusta eso, Jorge Stark, ¿tiene algún Iron Boss? ¿Un qué? Iron Boss. Ah, ya se lo mostramos, por supuesto. Ahorita vamos a llegar a la parte de los customs. Bueno, aquí están los gigantes que les mencioné. Mira, acá te mandan a decir algo. Y dice textualmente, Dark Shima Ripped It Up. ¡Qué excelente colección! Ahora lo puedo ver más detalle. Apenas veo algo que no tienes, te lo obsequio. Gracias. ¿Quién será? No sé, ahí miramos después en la repetición para que veas quién es. Así fue mi niña, es muy complicado tener tan limpia la colección sin vitrina. Se ven estupendas. Gracias. Allá tengo unos Titan Hero también. Aquí tengo un Player Cast. Demasiado buena esta figura, es increíble. Aquí tengo otros Aeroclix. Aquí está el Iron Patriot de Aeroclix también.
estos me encantan. Esta figurita es Rocket en una armadura. No sé si la logran ver. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que son chiquiticas, pero bien. Sí. Esos tres, bueno, ahí está otra vez Red Skull. Esos tres con el Hulkbuster y este Iron Man que está aquí son unas figurillas como que se pegan en algo, no sé, en algo electrónico, no he descubierto qué es, y solo mueven el pecho. Ok. Ajá, esa figura es la cuadradita, es que tengo esto a dos manos. Esta que está aquí es la cuadrada de, ¿sí?, de Heroclix, la más rara que tengo, que sería la Iron, perdón, la Buster Phoenix. Sí. Sí, luego, bueno, tengo cositas en caja, como ese busto. Ese busto tiene 17 años de estar en caja. Ok. ¿Lo ves? Sí, 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 qué nota. Ok, atrás hay unos cosillos de películas del cine que vienen en vasos. Oiga, la gente está que pregunta, qué pena, Jorge, pero vamos a darle gusto. Dale, dale, dale. A ver, voy a leer acá. A ver, espérate un momento acá. Sí, lástima que no pude también. Dale, tranquilos. Tú sigue ahí mostrando, tranquilo. Dice Gregory Valerio, ¿tienes algún lugar favorito para de cacería de figuras? ¿Alguna anécdota referente a compras de figuras? Bueno, mi lugar favorito es el Tianguis con el grupo Natsukachi 506. Tenemos ahí una comunidad para esto, entonces... ahí es donde últimamente, en los últimos 6-7 meses que soy parte de ese grupo, he conseguido la mayoría de mis cosas. Este es el Buzz Lightyear que dice Raster, es un custom. Y de hecho, de aquí en adelante vamos a ver algunos custom que tengo. Bien, acá le da eso. Llega Josh Videos 19. Saludos, amigos, colectores, y saludos para Cerito López. De felicidades a todos. Él tiene un canal de cacerías de los flea markets en Estados Unidos. ¡Excelente! Silvia Delgado, Jorge, ya contaste todas las figuras de tu colección. Te felicito por esa super colección que tienes. Gracias, Silvia. Dejé de contarlas cuando llevaba como 200. Ok. Retromaster desde Chile Underground dice, Lupi, que juegue con el del celu del lado para apreciar más las figuras. ¿Qué es lo que pasa, Chester, que no ha podido poner el celular de lado? Sí, con la sí, configuración tengo... de pantalla. Eso es en configuración, sí, de pantalla, y se acuesta el celular. Sí, entonces, tal vez ahora, después de que Camu presente, logre poder hacer algo rápido ahí, por lo menos. Ahí, tal vez, sin compromiso. Dice Raster, sí, el Aerobus es genial. Ajá, sí, a él le encanta. De hecho, a ese le gusta mucho, y en el pie dice Jorge, en el zapato abajo, dice Jorge. Está personalizado. Bueno, aquí tengo algunos custom de los que he hecho. Ahí tengo un Iron Alien. Este es lo que yo llamo un custom en proceso, porque no logro mostrar lo que quiero de él. Se supone que es un Batman, un Iron Batman, pero no, todavía no le llego a lo que yo quiero mostrar. Ahí se ve un... Ese es Destroyer Armor. Atrás hay un Tripio de Burger King. Luego ahí se ve un Hulkbuster que fue uno de los primeros custom que hice, y lo personalicé como si fuera un Deadpool. Está bueno, está muy bueno. Ajá. Acá te dice, ay, mi niñez, Jorge, qué pena. También cuando acomodas juegas. Por supuesto. Tengo que. Luego ahí vemos otro custom, que ese no es un Iron Man, en realidad es el mal llamado Iron Man de los años 70. Él se llama Exoman. ¿Usted una figura? ¿El rojo? El rojo con azul, sí. Sí. Ok. Ajá. Luego aquí tengo un Punisher, que fue el primer Punisher que hice de con un Hulkbuster de Toybiz. De hecho, allá al fondo hay un Hulkbuster de Toybiz sellado.
Aquí hay una estatuilla, un gallery, que es uno de los últimos que acabo de conseguir. Aquí hay otro custom que es Iron Lantern, que es la amalgama de DC y Marvel. Luego ese rojo gigante es un Mongul de DC y lo transformé en un Iron Man también. Sí, reconocí el cuerpo. Yo tengo ese Mongul, sí. Sí, y bueno, aquí tengo los pequeños de Mini Heroes. Estos fueron los regalos de cumpleaños, entonces tengo varios. Ok. Y para finalizar, ya, bueno, ahí tengo a Stan Lee. Ah, tocaba, papá, sí. Maestro. Y ahí arriba tengo dos figuras de 3.75 selladas. Y pues de ahí así van a quedar. Ese bueno, sería. Qué pena, Jorge. David Bravo. Jorge Star, ¿cuál fue tu primer Iron Man? Mi primer Iron Man fue una figura de 3.75 que no sé de dónde la conseguí. Llegó, listo. Bien. Bueno, ya eso es todo lo que tengo. No, pues, excelente, impresionante. Gracias. Ay, muy bonita colección, muy bien acomodadita. Por acá decía, desde Chile, Retromaster, el viejo Chester, que si haces voces cuando juegas con las figuras. Yo no. También. Hago. ¿Sí? Claro. Claro, bien. Claro, si apenas tengo 50 años, estoy empezando. Oye, yo soy más viejo que usted, hermano. Este año tengo 32. Está bien. Estamos empezando a jugar. Oiga, acá, así fue mi niñez, está súper extasiado, hypeado con la colección. Bien, man. Chévere, qué bueno haber compartido. No ha visto una colección tan grande de Iron Man, la verdad. Entre todo lo bueno que han recorrido y la que sigue la más grande tampoco de algo que les voy a mostrar con el señor Tao. Ya casi vamos con Tao. Dice Gladys Valerio, Jorge, ¿alguna red social para ver tu cole con más detalle? Bueno, como en Facebook tengo fotos de la colección, pero en Instagram, en algo que se llama Iron Custom 71, ahí tengo sí, solo los customs. Ok. Vea qué nota. Alejo, ya les llegó la caja de Mario Gamboa y la piensa abrir el primero de febrero, que cumple años igual que Mike. Se va a aguantar las ganas. Bien, chévere. Ram 90210. Hashtag Marcela Pita. Saludos, Marce. Goodbye. Bien. Bueno. Ore, listo. Estamos entonces, sí. Estamos súper, súper chévere, pues, man, muchas gracias por compartir. Que nota, que chévere la escala, man, me parece interesante. Está muy, ¿cómo es el tema ahí, la limpiada del polvo? Uf, ni me diga. A veces, cuando no veo a mi hija, porque no vivo con ellas, entonces me tengo que encerrar casi que un fin de semana aquí para. Ok, para Andrés dice: demasiado buena esa cole. Saludos, papuchos. Gracias. Bueno, bien. ¿Qué consejo le das a los coleccionistas que nos están viendo y que nos van a ver después? Bueno, de ahí que no se detengan, que no hay edad para esto, que lo disfruten mucho y nada, que sean felices con eso. Para adelante. Dice Brugo, Jorge, ¿tienes algo de Mego? De Mego. No, NECA nada más. Bien. Listo, puedes voltear la cámara para despedirnos y si quieres te esperas hasta el final que acabe contado para la despedida final. Sí, un momento. Así fue en mi niñez, también tu repisa atrás, los piguetes, está fenomenal. Yo apenas tendré una pared para mi colección, una pared, es una colección gigante. Sí, pared de fondo que te va a acomodar esto acá. Bien. Si no se han inscrito, suscríbanse y recuerden que pueden donar desde un peso, un dólar, lo que quieran para apoyar el canal, más lo que hago. Y si no,
dejen su like y hagan los comentarios, por favor, que es otra forma de apoyar, o compartan esto que es gratis. Listo, Jorge, hermano, entonces, muchas gracias, muy chévere la cole, man, lo felicito, muy, muy bonita, diferente. Muchas gracias. Chévere, man, me gustó. Listo, no, muchas gracias. Me voy con Tavo, hermano, ¿listo? Sí, me conecto con la compu, sí, listo, gracias. Ok, conéctate con la compu, listo, ok. Bueno, ¿cómo la vieron, parceros? ¿Ah? Chévere, ¿no? Bueno, ¿está listo Tavo? Nos fuimos. ¿Qué dice Tavo? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Lupi? Solo bueno. Bueno. Entonces, Tavo, ¿qué colecciona, parcero? Uf, bueno, pues creo que colecciono mi niñez, por así decirlo, porque colecciono series que me han marcado, animes que me han marcado, personajes que me han marcado mucho. Entonces, podría decir eso, que colecciono mi niñez. Creo que todos en la sana teoría coleccionamos nuestra niñez. La tratamos de reflejar en lo que coleccionamos. ¿Cuál de todas esas partes de tu niñez, cuál es la de la línea así que a eso le pegas en forma? Bueno, ¿línea como personaje o marca, Lupi? Como quieras, o sea, de lo que más tengas, de los que más tengas en tu colección, a lo cual le dedicas más platica, más tiempo, más investigación, más cacería. Pues creo que aquí de atrás se ve, soy un mega fan de Dragon Ball, pero en concretamente el personaje de Vegeta y de Batman y el Joker, creo que son como los que más me centro. Ok. Por ahí debe preguntar Alejandro Estrada Gil, mi consentido es de Medellín. ¿Qué? ¿Cuántas figuras tienes? Pero un momento, porque acaba de llegar una donación. Yo tenía que hacer algo, quedaba planeado con Lisa, pero bajé a buscarlo y hay que sacar 200 cajas. Ya sé dónde está, ya lo vi para el próximo envío. Uy, muchas gracias. Espero pronunciarlo bien. Darshima, read it up. Por esos 1,000 colones. ¿Sí es? ¿Así? ¿CRC? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es una forma de apoyarte. Bien. Después de contacto con Jorge para que, no sé, no creo que le falte nada, pero un coleccionista siempre nos falta algo. Eso que ya completé, eso es mentiras, porque cuando uno completa, se inventa otra línea, así no te da nada que ver con lo que uno haya coleccionado toda la vida, pero siempre se inventa algo. Muchísimas gracias por esos super 1,000 colones. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, ¿cuántas figuras se alcanzaste a decir? ¿Si te deja hablar? No te deja hablar. No. No tengo un número total, pero puede andar por arriba de las 250, tal vez un poco más de 250. Eso marca, eso marca mucho. Wow. Y ahí va un aumento. Wow. ¿Hace cuánto me... ¿Ya me contaste? ¿Hace cuánto coleccionas? No. No, creo que desde mi niñez. Bueno, te lo había contado, pero en cuando estuviste en mi canal, ¿sí? Me acuerdo de hecho ahora te mandé una foto de los Transformers, ¿sí?, de McDonald's, de las papitas, todo eso yo lo guardaba y bueno, por cosas de la vida lo perdí, pero ya de tomarlo así, retomar hace 2 años tal vez. Casi me emocioné bastante, la verdad, cuando vi, es que siempre he querido eso, siempre he querido, no sé por qué, pero de las cosas que he querido, y extrañamente, ¿cuántas figuras son? Son 6, ¿no es cierto? Sí, creo que son 6. Sí, no sé, son muy simples, son hasta boas, pero tienen su punch, tienen su encanto. Claro, okay. Claro, son hermosas. Vamos a hacer la pregunta al revés esta vez, no al final. ¿Qué consejo le darías a los coleccionistas que están acá? Nada, que disfruten, que compren lo que les gusta, que no vean las opiniones negativas, nada más simplemente disfruten sus figuras. Y algo muy sano, que no se excedan. A veces nos obsesionamos por piezas y pues primero está la comida y la familia y esto es un hobby. A disfrutarlo nada más sin hacer daño. Ok, ya Jorge, lo había bloqueado, ya lo desbloqueé, me está escribiendo, listo. David Bravo dice, ¿cuál es tu pieza favorita, Mae Tao? Ah, un momento, esto que escribe él acá, me aprovecho y te lo pregunto,
En los envíos nunca lo hacen, pero cuando estoy en privado con ustedes, los ticos, eso es lo que pronuncian mal, M-A-E, eso es como mal. No, 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 eso es como parcero. Ah, ok, cuando uno... Ah, ok, dice, mae, pille, es como parcero, pille. Sí. Ah, ok, ok, ok. Sí, estaba que le preguntaba a alguien, menos mal se dio harta. Bien, bien, mae. Ah, ok, mae, bueno, listo. Bueno, entonces, bueno, está bien por el consejo, está bien por eso. ¿Qué no coleccionarías, aparte de que ya vamos a empezar ahorita con el recorrido? ¿Qué no coleccionaría? Que tú digas, no, man, yo eso, no, parce. De verdad que si me lo regala, pues, chévere, pero no. Creo que sería como, tal vez monedas o billetes. No, claro. No me gusta mucho. Sin embargo, tengo... Figuras, por... La que fuera. ¿Figuras? La que fuera, sí, no. No importa. No importa. Listo, dice Grain Valerio. Tao, la que más cariño le tenés. De hecho, es de las primeras que voy a mostrar. Y es una figura que me regaló mi esposa en un cumpleaños. Entonces, creo que es la que más le tengo cariño. Es mi grial. Entonces, arranquemos con el recorrido, Tao. Hagámoslas de una. Dice, vamos, voy a cambiar la cámara. Y Tao, desde Costa Rica, bien, Oldemar, José Valverde, Valverde. Uy. Oiga, André, muchísimas gracias, man. Muchas, muchas gracias. No tengo la bandera de Costa Rica, pero tengo esto que es súper significativo, que le decía a Tao. Venga, dejo a Tao un momento mientras se acomoda, que es esta frase que me la enseñó mi hermano hace muchos años cuando me trajo la primera camiseta. Pura vida, hermano. De verdad te lo agradezco. Mandó un super sticker de 700 colones. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Ya saben que la gente que no tenga tarjeta de crédito, que no pueda donar, que no quiera donar, porque no lo acostumbra, porque no le dé ningún motivo, a pesar de que a mí me ayuda mucho para el canal, simplemente da like, comparte, y los comentarios de los videos, porfa. Déjale, doy vuelta la cámara, Lupi. Dale, entonces ahí vamos con Tao. Bueno, está Patasar. Ah, ok, listo. Oldemar, José Valverde, Valverde, Lupi, saludos también de parte de Retro Geek. Listo, parce. Bueno, estos son cuadros, que también colecciono cuadros, Lupi. Y estos son de un artista, un tatuador muy conocido aquí en Costa Rica. Y él me los hizo. Y esa, pero es la figura que te... Ajá. Tengo que interrumpirte porque dice acá, Leila Carballo Madrix. Mi madre. Te mandamos mucho, te amamos mucho. Uy, se me subió. Ah, ya, te amamos mucho y estás muy felices por vos. Dice, saludos a mi hijo Tao, te amamos mucho y estás muy felices por vos. Saludos, mi señora. A mi madre. Un hijo excelente, porque he hablado muy poquito con él y lo conozco poquito, pero Dios me dio un don y es reconocer el espíritu, por decirlo así, de las personas. Ah, muchas gracias, Lupi. Entonces, esos cuadros que coleccionan, simplemente te gustan y los coleccionan, no importa el artista ni el tema. O sí, no importa. Que tenga, no, que no. Tener. No, no importa. De hecho, tengo varios que me han regalado. Y no, 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 no discrimino nada. Esta es la pieza que te decía, Lupi. Esta me lo regaló mi esposa. Okay. Y pues para mí es de mis santos griales. Eso es como una... Mira, llega Johnny Castro apoyando, Lupi. Bendiciones para todos, Johnny, parcero. Eso es un holograma, esto... ¿cierto? Sí. No se alcanza a ver. Ah, ahora sí. Ah, ok. Bien. Y estos son ya Funko Pop de series de TV, que me gusta mucho. A ver, ¿qué hay ahí? Es que no alcanzo a leer. Espérate, aumento la pantalla un momento. Yo. Es una serie que se llama Friends. Muchos la conocen. Esta se llama The Big Bang Theory. Oh, The Big Bang Theory es la mejor serie para mí americana. Y esto... También colecciono tarjetas. En esto he estado como empezando. Esto es un... Y aquí tengo los folios de tarjetas que tengo. Unas líneas de Batman. ¿Sí o no?
Sí, hay unas de PepsiCard, aquí hay unas de Yu-Gi-Oh, tengo unas de Dragon Ball y unas de Batman, la serie animada. Okay. Esto ya es mi colección de Batman. Bien, bien, bien. Ahí se ve bien, es que se me pegó la cámara, me sale como pegada. Tranquilo, no, 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 está bien, cualquier cosa yo te digo, mira, acá está Camilo Ayala, parcero, ¿cómo vas? Muy buenas noches. ¿Cuál fue la figura que de niño esperabas y nunca llegó? ¿Y a qué hora la... Momento. ¿Cuál fue la figura que de niño esperabas y nunca llegó y que ahora la tienes o la sigues buscando? Bien. Hay un Batman que se parece mucho a este, solo que es negrito. Me acuerdo que jugaba mucho con él y no le he podido dar, no le he podido cazar. Estas son unas mini historietas de, creo que las había sacado Pepsi. Me faltan algunas. Ese Batman que Esto. está metal es como de McDonald's o del Burger. Este era, creo que de McDonald's, si no me equivoco. Bien, ahí llega Zombie Colector Costa Rica. Buenas noches, Lupi. Tarde, pero seguro. Bien, gracias, bienvenido, hermano. Gracias por Este ser fue un amigo. regalo que me dio un gran amigo, Daniel Zamora, ahí. Un saludo que yo sé que por ahí va a estar. Y Daniel, saludos. esta es una colección de aniversario que sacó Funko, dedicada a Batman. Entonces me dediqué a cazarla. También tengo figuritas de Lego. Hay unos colados de Caballeros del Zodíaco. Oye, oh, esos metalizados, cómo me gustan, hermano. Batman Beyond, que es de mis favoritos también. Eduardo Campos, saludos. Es mejor Goku que Vegeta. No, eso Se jamás. Beatriz Rodríguez, ¿qué más, parcerita? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Desde Estados Unidos, saluda allá. David Bravo, saludos a todos los coleccionistas. Grevin Valerio, Tao. ¿Vas a eventos, por ejemplo, Kame Matsuri? Sí, voy, pero no a presentar la colección ni nada, sino a buscar piezas y a ver. Una de mis recontra reconsentidas que a veces me da dolores de cabeza con sus regalos que van a recibir algunos. Dice, uy, Lupi, somos 45 espectadores, 47, dos más llegaron mientras escribías. Muchas gracias a todos por estar acá. Compartan que eso ayuda. Uy, ese Joker está. Cuéntame algo de ese Joker, porfa. Este Joker es de mis piezas favoritas, de hecho es un custom, no existe, digamos, en la marca Funko. Y me lo hicieron unos customizadores de Costa Rica que se llaman Chris Alexus, que hacen trabajos geniales. Bueno, Y es de súper. la película, que fue mi escena favorita. Está re bueno. Por acá hay un mexicano que se llama Dark Knight. Creo que el man le está dando algo con esta colección, porque el man colecciona Batman en forma, por ahí se me envió con él. Saludos, parcero. Oiga, qué cantidad. Esto ya es de la serie de animada de Batman, que esa colección sí la tengo completa. Y aquí ya ¿Cuántos? entra. De la serie animada creo que son 17 o 16 por ahí. Y están Aquí, completos. sí, esa la tengo completa. Uy, el Salón de la Justicia, un momento, de Funko. Sí, este es de Funko. Día. Uy, Aquí qué. unos pez. ¡Ah! Vea, Jennifer, colección que se respete tiene que tener. No, mentira, nada, nada, nada. Una Estos son colección. unos pocket también que son de esa colección, unos Dorps que me regalaron. Bien, Aníbal Matel, saludos de Salvador, ya lo estaba extrañando, parcero. Esto Bien. fue un regalo que me hicieron que me gusta muchísimo. Uy, está el mismísimo Álvaro X Coleccionables apoyando, hermano. Claro que sí, 47. Se bajaron 7. Usted se apareció y quedamos en 40. Alvarito, un fuerte abrazo. Excelente canal. Mañana tiene en vivo el man. Búsquenlo. Adriana Cueto, la ganadora del He-Man que patrocinó Camilo es de Los Ángeles. Tengo una duda. ¿Por qué colecciona Funko Pop y tiene las figuras dentro de la caja en su mayoría? Me llama la atención. Y ahorita te Bueno, respondo, pero Gustavo contesta eso. colecciono Funko, pues porque me gustan, colecciono cualquier línea, no solo Funko en No, pero por específico. la caja, porque tienes algunos en la caja y otros fuera de la caja. Ok, en Funko la mayoría los tengo dentro de la caja y pues me gusta más cómo se ven, pero no tengo problema igual
en sacarlos de la caja siempre y cuando tenga vitrina, porque si sí se empolvan mucho y hay que estar limpiando mucho. Entonces, esta ya es mi colección del Joker. Uy, mira, Melisa Solano Carballo, el mejor hermano de todos, mi amado Tao, ¿sabes cuánto te amamos? Mi hermana, muchas gracias. Bien. Y Marcela Pita está hablando de Arnay, vamos a invitar a un live en Curotao. Listo, lo van a invitar a Arnay. Bien. Alejandro Estrada Gil, Tao, ¿tienes figuras de simbiotes? No, no tengo simbiote. Este es Uy, un no. Joker de 10 pulgadas y este es un Batman de 18 pulgadas. Creo que es mi figura más grande. Este es un librito que me regaló un amigo. Viene de Rusia y esto es lo que yo llamo la Biblia de Batman. Momento, momento, Tao, ¿qué tiene ese librito que te regalaron? Es como, ya te muestro. Bueno, Como dice las. Trump 902-10, eso es lo de clase de Beverly Hills. Me parece que era el mismo número, es total. Saludos, Tao, goodbyes. Daniela Zamora, gusto, Tao, ¿cómo me alegra saber que te gustó, mi hermano? Es como una historieta, pero es de los años 80, creo, por ahí es bien vieja. Él la trajo de Rusia y me la regaló. Un grito. Y bueno, aquí ya pasamos a mi colección de Vegeta, que es creo que lo que tengo más completo. Hay ¿Qué marca muchas figuras de. grandes estado? Esto es Van Presto. Ok, se nota. Bien. ¿Y las Estas figuras son. técnicas o son de marca? Estas son Adverge de Bandai, creo que Van Presto, creo también. Son figuras mini, pero son súper detalladas. Ok. Esto es una SH Figuarts del Vegeta Mono. Esta chiquitita es una Shodo. Esta por atrás trae el Yajirobe cortando la cola del mono. Y Tenaz. aquí, más van presto. Aquí hay unas SH Figuarts. Y esta es mi colección. Aquí hay otras mini. Mi colección de Funko de Vegeta, bueno, de todo. Aquí hay unos firmados por Chris Abbott, que es la voz en inglés de Vegeta y Majin Vegeta, que es mi versión ¿Cómo conseguiste favorita. las firmas? Tienen todo en historia y con un dealer, él me ayudó a conseguirlos. Él me los enseñó. Yo primero lo tenía sin firma y después me enseñó estos y les dimos cacería. Aquí hay más SH Figuarts. Estos son unos gachapones que me regaló Manny. Por cierto, muchas gracias a Manny. Estos que Mani. están por aquí. Estos son unos WCF. Los metálicos de Funko. Están muy, muy, esos metálicos como me gustan de cualquier figura. Dice Grevin Valerio, Lupi, Tao, ese mono grande es el que quería mostrarte en el directo contigo, que venía de camino y no se pudo. Sí. Violeta figura, con razón. Daniel Zamora, por ahora las tienes dentro de la caja. Ahorita se vuelve Team fuera de la caja como Samo Pop Collector. Esto es una escena que a todos los fans creo que nos marcó de Dragon Ball Z. Yo sí nunca vi Dragon DH. Ball Z completo, hermano. Lo único que vi completo es un DVD original que me mandó mi primo Lucas de Estados Unidos. Aquí más, aquí esto es un bootleg que me regaló Marcela. Está, me encanta, no. Los dos. Este. Ah, ok. Ah, bien. ¿Qué nota? Re lindo. Ok, este fue un custom que me hizo Marcela de regalo de cumpleaños, que lo tengo ahí porque. ¡Ay! ¡Qué nota! ¡Uy! ¡Violento! ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué regalazo tan bueno, man! ¡Uy, Marce, fajada! ¡Qué Este es lindo! otro custom que me hizo Chris Alexus. Bien. Este también es otro custom.
Aquí hay más figuritas. Aquí tenemos unos Pikmin. No tengo mucho. Esto es un calendario que ahorita que toqué el mueble se cayeron porque no se pueden ni volver a ver. Pero son Oh. como figuras minis. Estos son de 6 pulgadas. Aquí hay otros van presto. Estos son Dragon Star, versión grandes. Aquí hay otro cuadro. Esto es una colección de cuadros de una tatuadora. Está completa. Y aquí pasamos a mi sección de Tortuga Ninja. Tortugas Ninjas también, bien. Yo también tengo mi Funko de tortugas, no crea, papá. Y aquí tenemos algunos cómics. Me gustan los cómics también. ¿Qué tan fan eres de los cómics? Pues te soy sincero, no soy tan bueno para leer. Me gustan mucho las imágenes, las portadas y por supuesto que ahí voy poco a poco leyéndolos, pero no soy tan refan de leer. Tengo varios, esto es como la mitad tal vez de los que tengo. Yo colecciono cómics, pero regalados. Y cuando estuve el último viaje en Estados Unidos, que fue hace 2 años, le dije a una amiga y me llevó una caja, hermano, eran como 200 cómics. Para Tenaz. correr esto. Ah, esto es de... que tenemos una colección tan grande de Funkos en el canal. Vea, sí. Ahí está Neo, el de Matrix. Sí. Sí, aquí está Neo. Mío, eso. Y aquí está John Wick también. Ah, no sé por qué relacioné los dos. Esto es parte de la colección de la serie animada que te dije que está completa. Creo que no la tengo tan acomodada. Y esto es de mi infancia en su máximo esplendor. También los considero de mis griales, porque cuesta mucho conseguir figuras de Kuro-chan. Dice David Bravo, a ver ese Funko Pop de Clayface de Batman. Ahí está. Esa figura yo la vi en un videocómic que tengo, no he entendido cómo era la vaina, pero sí, que se roban como un museo, una vaina así. Hizo Graving Valerio, Tao, y el mini insecto. El mini insecto estaba durmiendo. Y no, aquí estaría pegando brincos y gritos. Estos son unos gustos. Ah, que tú le dices a tu hijo insecto, claro. Yo lo vi en el video, sí, me pareció muy chévere. El man por ahí soñaba en su salsa brincando. Ay, ven, qué es Kuro. Estos son unos custom que me hizo Marcela de Kuro-chan. De hecho, fue lo primero que pude tener de Kuro-chan. Y esa Marcela, qué talento tan impresionante. Sí, y estos son... De regalo que me mandó de Costa Rica, toda gente que me pregunta que si son de verdad, man. Los que me regaló. Sí, Marcela. Acá Rastro te pregunta, ¿y esos Funkos grandes de qué son? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles grandes? ¿Cuáles grandes, Rastro? ¿Este será? Este es de Yu-Gi-Oh! Y este es de Evangelion. Oh, Evangelion, yo no pude digerir esa serie. Por acá está Miguel Cardona. En total, ¿cuántas figuras tienes? Eso ya lo has contestado, ¿no? Sí, poco más, tal vez de 250. Dando las chiquititas, esto es una colección completa que viene de Japón, de Astro Boy, que fue una de las series de mi infancia. Aquí está un Lego de John Wick. Y más figuritas de Kuro-chan. Dice Melisa Solano Carballo. Mino, estamos muy felices de verte en la tele, te amamos mucho. Tamarita y Lola. ¿Quién es Tamarita y Lola? Mi ahijada y mi sobrina. Ah, ok, están todas ahí. Entonces, este canal es para niños y para mujeres coleccionistas y coleccionistas de closet. Por ahí veo, gracias por los piropos, parcero y Tao. Esa figura que está a tu izquierda, astiro para los nombres, es a tu izquierda arriba, al lado de Sagitarios. Está arriba también, ese es un... Un Astro Boy. Un Astro Boy, eso. Ese transparente es bonito. Y ahí sí. No es,
todo transparente también. Eso es, creo que es de McDonald's. Y sí, por cierto, un saludo para Gio del grupo de Natsukashi, que me ganó una colección completa. Se me fue arriba y no la pude, pero que la disfrute. Estos ya son los caballeros, esto es de lo más reciente que ha sacado Funko. Un poco de Marvel. Espérate, dice Jennifer que Marcela, qué talento. Bueno, estamos en Marvel acá del club. Uy, qué nota. Dice David Bravo, ¿tienes algo X-Men? Lo más que tengo es este Wolverine pequeño. Tengo Magneto, es mi personaje favorito de Marvel, entonces tengo aquí. Este salió en una convención y lo logramos conseguir. Tenemos este que es versión zombie. Dice Andrés MG Tao, qué pedazo de colección. Gracias. Y el coronel Sanders. Y otras figuritas de Funko, pero de Astro Boy. Coronel Sanders, que no, es así, yo colecciono Funko, pero esa clase de Astro Boy está violento. Este fue mi primer Funko, Batman 01. El primero de todos. Un par de cuadros más, este es mi esposa, yo y mi hijo. Funkos, Tao. ¿No se alcanzan a dañar las cajas? Pues sí, es difícil mantenerlas, no solo de los golpes, sino también del sol, de la humedad. Sí, es muy difícil. Lo mejor es tener vitrina y ahí se cuidan más. Y ya, con el. Ah, bueno, tenemos aquí. Ahora me dio por comprar Hot Wheels. Ah, tenemos. Sí, yo sí decía. Los que me decían. Eso. Y aquí tengo el de las tortugas ninja. Vea, quiero saludar a la persona que le dio un dislike. Yo creo que a estas alturas del partido ya puedo opinar si les gustó el en vivo o no. Si tiene algo contra el moderador, excelente. Si tiene algo contra los invitados, excelente también. Excelente también, no es mi problema. Y ya, Lupi, ya con esto terminamos. Ah, no, pero qué más agasajo que ese. Camilo es de Los Ángeles, muestra sus Converse. Ahora para la gente de Colombia vamos a traer un lotecito pequeño de Converse por si les interesan los corticos, unos clásicos con visión moderna ahí con Camilo. Así fue mi niñez, dice, ¿tienes algo antiguo, digamos como de los 80s, que alguien te haya heredado? Uy, esa pregunta. Pues sería este libro. Es tal vez lo más viejo que tengo. Creo que es de, si no me equivoco, 1985, por ahí venía la fecha. Ok, dice Joshua Montero Hidalgo, Mae Tao, estás volando. Jamie Quiroz dice, ayer hice venta en el local, en el Tianguis, y al pobre Tao lo dejaron ciego con las figuras. Sí pudo ganar un Vegeta. Sí, algo pegué. Sí. Dice Capitico, saludos amigos desde Costa Rica. Bien, Camilo de Lupi, son Vans. Yo dije, Converse, ahí estoy pintado. Qué vaina. Venga, sí, estupendo libro. Sí, así fue mi niñez, oiga, man. Bien. Ya eso sería, Lupi. Ahí ya terminamos toda mi colección. Mira el comentario que hacen. Dar Shima, this read it up. Dice, seguro se dislike es porque lo torturaron con sus colecciones. Sí, puede pasar. Llega por acá Joshua Montenegro Hidalgo. Mae, yo quería ver mi cuadrito en YouTube. Un saludo para el insecto de Josué. Que, mae, sorry, pero no lo tenía listo todavía. Dice, así fue mi niñez, siempre tienes algo que tener, algo heredado de tus padres o de tus tíos. Yo de mis padres tengo heredado, pero otras cosas de mis tíos, no. Zombie Collector Costa Rica dice, las figuras de Kuroshan son complicadas, yo solo tengo dos. Sí, es súper difícil, yo tengo varias y es porque he tenido suerte. Okay. Pero no dice tengo la cinco. Que si tienes alguna máscara de Batman.
Sí, tengo una máscara del Joker, pero no la tengo, la tengo en otro cuarto. ¿Cuántos cuartos tienes? ¿Uno o dos? No, este, para poner la colección, este, la máscara la tengo en otro espacio porque no venía con un cómic y la guardé por aparte. No la pongo con la colección. Ah, okay. Ah, ya sé cuál es la de la caja. Esa misma. La historieta de la cirugía. Ah, ok, ya la Ajá. tengo. Listo. Ah, bueno, cuando quieras voltear la cámara, listo para que entremos con Jorge. Pero es. Excelente. Voy para. Dale ahí, dale ahí, tranquilo, espérate, yo me quedo acá. Dale, listo, listo. A Jorge lo cogemos tomando tinto. ¿Qué está tomando Jorge? ¿Listo? Oiga, no, pues muchas gracias a ustedes dos. A Jorge, que fue el primero, le quería compartir esta figurita. Espérese, me dejo solo un momento. Oh, yo, qué buena, sí. Qué buena. Es un transforme, van algo así, se convierte en avión. Siempre me gusta tenerlo así. Me encanta, sí, está chidísima. Y atado, le tengo mi última adquisición, que es esta. Patrocinio de Hazme Colecciones. Lo que Está quiera hermoso. sacar, ella lo consigue. Sea en preorden o no en preorden, la parte de todo están patrocinando como por 30 días este canal. ¿Listos? Bueno. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de coleccionar, Tao? Lo bueno que pues se conoce mucha gente que vive la pasión igual que uno de coleccionar. Y en estos tiempos de pandemia, que dije, es casi que estar encerrado en la casa todo el día, pues ponerse a admirar colecciones y hasta la misma colección de uno, eso mata casi todo el día. Uno puede pasar todo el día viendo su colección. Y yo le doy duro a esto, y sí, la vaina, sí. Paso mucho tiempo aquí, Y pantallazo de los tres ya mismo. Jorge, ¿qué? Lo malo, lo malo, lo malo. perdón, lo malo pues que no alcanza el espacio. Sí, Creo que pero. eso. Listo. Jorge, lo bueno y lo malo. Bueno, lo bueno es que usted desata su pasión por algo que le gusta. Y lo malo, definitivamente, el espacio, el polvo y un poco de dinero. Bien. Lo malo, el dinero, el polvo, el espacio, y hace algunos meses descubrí que mudarse o trasearse de casa a apartamento, esto no lo vayan a hacer, ¿no? Ni se les ocurra, ni se les ocurra. Bueno, pasamos un ratico excelente. Quería compartirles con ustedes esta parte que siempre ha apoyado el canal desde que nació, con el viejo Evi. Que tiene su canal. Ayer hice un debate ahí sobre la última película de La Mujer Maravilla, pero como le expliqué, no dieron tanto spoiler que no vi todo el video, pero siempre ahí saludé, estuve a raticos, hasta cuando empezaron a hablar en torno a la película en sí, me salí, porque pues realmente hubiera hecho un resumen y no me la hubiera visto. Venga, a ver qué más están comentando por acá. Si fue mi niñez, estos envíos están geniales, ya que se comparte el amor al hobby que tenemos los coleccionistas. Estupendo, Lupillete, gracias, hermano, gracias a ti. David Bravo, felicitaciones a las dos por esas colecciones. Lo que cuenta es coleccionar lo que a uno le gusta. Sí, la verdad, cada uno en su estilo, en su escala, con su tema. Les agradezco enormemente, hermano. Estoy chévere, chévere. Tengo que volverme a repetir este en vivo porque se me pasa por estar leyendo y por estar pendiente acá de todo lo que pasa detrás de bambalinas, como dicen. Wilvin Valerio dice: excelente cole, Jorge Tao, éxitos en sus proyectos. Gracias, Lupi, por este espacio tan bello. Tan bello a YouTube, pues este espacio es gracias a ustedes, gracias a que apoyan. Los que no dan like, no comentan, no pueden donar, no comparten, simplemente con el hecho de vernos o de verme en lo que hago, es otra forma de apoyar. Ustedes saben que de esto es básico para que el canal funcione, porque si esto no lo ven, así yo no gane nada. Porque no es mucho. El que ustedes estén acá hace la valer, hace la pena que me siente acá y haga todo lo que tengo que hacer para que esto funcione realmente. Les agradezco mucho, Tao.
Jorge, por favor, vuelve Tavo a comenta tus redes, dónde te pueden seguir, dónde te pueden buscar, y seguimos con Jorge. Excelente. Sí, Lupi, muchas gracias, un honor. Pues sabes que te admiro un montón y que siempre te lo digo que Costa Rica es tu casa y mi casa es tu casa. Cuando vengas aquí va a ser un honor pasar un rato con vos, conversar, y ojalá que puedas conocer mi colección personalmente. Pueden seguirme en el canal de YouTube, donde subimos contenido de unboxings, y los lunes hacemos live por Facebook, que es Kurotavo. En Instagram también Kurotavo, y en Facebook Kurotavo CR. Se agradecen los likes y suscripciones. Gracias, Lupi. Recuerden que ese Kurotavo es con K y con V. Pues no se imaginan las ganas que yo tengo de ir a Costa Rica, man. De verdad, me levanto y me acuesto pensando en eso. Quiero conocer a muchas y a muchos, conocerlos a todos, man. De verdad, le dije a mi hermano pues ya no vive en Costa Rica, vive acá y trabaja para los ticos, va a seguir trabajando para los ticos. Y le hice el comentario de que pues me entregó el apartamento y todo, que qué vaina, y me dijo, no, ahora es el momento de ir, ojalá se pueda cumplir, ojalá pueda ir pronto a Costa Rica. Esperemos que pase esta pandemia, pues yo estoy seguro que va a ser uno de mis planes a futuro, no muy lejano, poder estar allá con todos los ticos. La verdad, estoy loco por ver todo lo que he presentado en mis envíos y en este canal. Jorge, entonces, ¿cómo son tus redes? Mis redes sería básicamente en Instagram como IronCustom71 y en Facebook como Jorge Astúa. Ahí pueden ver colección y en la otra los customs. Y bueno, por ahí, ¿quién es el que imita a Vegeta? ¿Tavo? ¿Alguien alcanzó a escribir ahí? Tavo, ahí sí. No. Sí. ¿Tavo imita a Vegeta? ¿Cómo es eso? No, me está pidiendo que lo imite. No, pero yo no lo imito. Voy a intentarlo, pero... Espérate un momento, voy a poner el comentario de Camilo E, que me pareció un momento donde está Camilo E, hermano. Lo bueno de coleccionar es que conocí tu canal, Lupi, y muchas amistades y mucho más. No, man, yo... Lo bueno del canal es conocerlos a ustedes, de verdad, es un cariño. Y pues nada más, es por ejemplo lo que me pasa a mí con Lisa Conmay, no los conozco en persona, pero Lisa es una persona que... Desde que me levanto hasta que me acuesto hablo con ella. De verdad, es así, retroalimentación de todo lo que está pasando, de todo lo que queremos para el canal. Hablando de retroalimentación, Lisa, no hemos dado el top 10 de los mejores envíos del año pasado. Ya Lisa tiene la lista para este domingo, que no se nos vaya a olvidar. Ya teniendo los 10, vamos a votar de esos 10 cuál fue el mejor. No pasa nada, simplemente es un reconocimiento al man que hace esto. Dermul Toys, ese cuadro de Tortuga Ninja está violento. Dermul Toys es el que hace Artoy, hizo en vivo conmigo. Excelente. En México fue la primera persona que me dio regalo, fue Dermul Toys. Dos figuritas, unas calaveritas en una bolsita, vienen dos. Una nota, muy buen recuerdo, Dermul. Brujolandia, Betty, muchas gracias por estar acá, a todos los que... han estado. Brujolandia tiene canal y Dermul Toys tiene canal, son pareja, los dos vienen avangualados todo el tiempo. Un saludo, parcero. Bueno, no les quito más tiempo, ustedes tienen niños, tienen niñas, tienen juguetes que tienen que sacar a la mascota. Yo no madrugo mañana, pero siempre madrugo porque tengo mucho que hacer, como hacer el aseo de la casa, que soy yo el que lo hago. Entonces, tengo que arreglar este cuarto. Mañana viene yo a analizar acá la colección. Y eso está hecho un caos. Muchachos, muchísimas gracias, Tavo, Jorge, por su tiempo. Los felicito. Qué lindas colecciones. A todos los ticos, un fuerte abrazo, mucho cariño y full apoyo, man. Ustedes no fallan, la verdad. Marcela siempre está ahí apoyándolos, a Edwin, a Raster, todos, que no se me quede ninguno. Me agradó mucho ver a Silvia. Me agradó muchísimo ver a Jamie. No se imaginan cuánto. Hace rato que estaba perdida. La extraño mucho, tengo que confesarlo. Paulita siempre está ahí. A todos los que llegaron hoy, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Nos vemos este domingo con otro invitado súper especial. El martes vamos a tener un invitado de España.
Antonio Toys, para que estén en la jugada. Lo voy a hacer a las 6 de la tarde porque en España son las 1 de la mañana. Es un mexicano que viene a España. Vamos a enlazarnos con Europa a ver qué pasa. Ya lo he hecho en otro horario. Nada, muchísimas gracias por estar acá, de verdad, por ese apoyo incondicional. Las personas que pudieron donar, se los agradezco enormemente. A los que no, gracias por estar acá. Dejen su like, compartan. Si les gusta este cuento, suscríbanse. Eso es todo lo que tienen que hacer. Si no se quieren suscribir, por lo menos comenten. Ya, me alargué mucho. Es que nunca, me gusta tanto hacer esto que me cuesta. Es como cuando se termina la película y bueno, que en otra vaina pase algo. Muchachos, pura vida, parceros. Gracias, Lupi. Lupi, muchas gracias. Un placer y muchas gracias por el espacio. Saludos al Team Kuro TV y a los grupos de WhatsApp que apoyan mucho. Saludos. Ok, listo. Bueno, gracias, Tavo y Lupe. Gracias. Ok, no, a ustedes.